Bueno, estamos muy satisfechos de que estamos llegando ya a este punto de la capacitación que se adelantó con taxistas y con conductores de buses de transporte colectivo. El propósito precisamente ha sido mejorar el conocimiento en relación a las normas de regulación que aplican en materia de tránsito y de transporte, de seguridad vial, pero también avanzar en mayores niveles de competencias ciudadanas para relacionarnos con los usuarios del servicio. Les pido que me excusen por la disfonía que tengo producto de la virosis que está dando por estos días. Aquí en los alcaldes atrapamos de todo. Está la virosis. Pero bien, hemos trabajado, saben ustedes, con mucho compromiso por la ciudad. Usted ha sido un actor fundamental de este proceso de cambio que vive la ciudad de Santa Marta, y los conductores de taxis, de buses, también reflejan como la dinámica de los problemas que vive una ciudad y también de las posibilidades que tiene la ciudad de superarlos. Son casi que también una especie de termómetro, porque están interactuando con muchos ciudadanos, están mirando los problemas y la multidimensionalidad que tiene moverse de forma permanente por todos los sitios del área urbana. Por mañana las personas tienen unas rutinas y es desplazarse de su casa al colegio, de su casa a la universidad, de su casa al trabajo. Eventualmente los fines de semana van a algún lugar de esparcimiento, visitan a algún familiar, pero si ustedes observan los trayectos de un individuo, de un ciudadano cualquiera, distinto a ustedes, son más bien rutinarios. ¿Y eso a qué les conduce? A conocer los problemas o las realidades de los entornos donde usualmente se mueven. Ustedes tienen otra característica, sobre todo los taxistas, que se desplazan por diversos sitios de la ciudad. Los conductores de buses, un poco, por supuesto también, pero en menor medida que el taxista, porque tienen ya unas rutas preestablecidas. Creo que un conductor de bus termina teniendo en su mapa vial mental un conocimiento exacto de cuántos huecos hay en la ruta que tiene, ¿de acuerdo? Y en esos huecos cuántas veces se acuerda del alcalde y de los funcionarios de la alcaldía o de los familiares nuestros. El taxista se mueve en otras rutas, obviamente menos preestablecidas, porque acá no están zonificadas las áreas de trabajo, y a pesar de que sí tenemos estaciones, y bueno, los taxistas están ubicados en distintas estaciones, si les sale una carrera y pues se tiene que desplazar a cualquier lugar, pues igual así la toma. Y eso le permite entonces interactuar con distintos estratos sociales, ¿cierto? Y conocer las problemáticas que hay en los distintos barrios. De manera que cuando usted conversa con una persona que se mueve en el mundo del transporte, está conversando con alguien que tiene una lectura del pulso de lo que pasa en la ciudad, de las percepciones del resto de los ciudadanos. Y evidentemente esta ciudad, ustedes lo saben muy bien,
hace 4 años tenía un cúmulo de problemas que nosotros fuimos abordando, fuimos enfrentando, hemos intervenido y por supuesto quedan otros tantos. En cualquier sociedad del mundo, aún en las más desarrolladas, las sociedades escandinavas, donde hay el mayor índice de calidad de vida, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega o Suiza, en el centro, en Europa, países con los mayores índices de desarrollo humano, los mayores ingresos per cápita por individuo, las mayores ofertas del Estado para los ciudadanos, el estado de bienestar, y aún siempre hay algo que mejorar, aún siempre hay algo que mejorar, mucho más nosotros en países en vías de desarrollo y en regiones que como la costeña, la caribeña, es la región con más rezagos históricos acumulados del resto de las regiones colombianas. Muchos que proceden del nororiente colombiano, muchos que vienen de Boyacá, muchos que vienen de Santander, se dan cuenta que las condiciones de las ciudades de ese territorio o del eje cafetero y de los municipios más pequeños son diametralmente distintas a las nuestras, ¿verdad? Aquí se nota marcadamente un mayor nivel de riqueza en un sector de la población y un mayor nivel de pobreza extrema en otro. Son sociedades muy diferenciadas, las nuestras, particularmente las amarillas, porque recibimos tanto desplazamiento durante todos estos años producto de la violencia. Y claro, vemos que siempre los cerros se van ocupando por la gente busca vivienda, oportunidades de trabajo. Eso informaliza la ciudad, genera unas presiones en los servicios y la ciudad, la nuestra, como cualquier ciudad, a menos que esté debidamente planificada, no tiene la capacidad de asimilar esos impactos tan rápidamente. Es como si usted está esperando un niño y de repente le nacen 6. ¿Usted qué haría? Se pone la mano en la cabeza y de pronto piensa salir corriendo, ¿verdad? Pero eso le pasa. Esta ciudad en los últimos años ha crecido exponencialmente, ustedes lo saben. Barrios que aparecen en cuestión de 1 año, 2 años. Y bueno, pero esto, mientras que antes el crecimiento era mucho más lento. Yo que pues me levanté aquí de niño, en barrios populares, uno lo ve y yo nuevamente, yo me fui a estudiar un tiempo fuera y venía y uno veía que el crecimiento era muy lento, de repente un proceso de explosión, de expansión de la ciudad. Bueno, eso entonces tiene consecuencias y para eso es que se necesita de gobiernos que hagan planeación. Planear adecuadamente el desarrollo es muy importante, porque si no, estamos abocados a atender estas situaciones como si fueran emergencias. Es lo que nos pasó, por ejemplo, frente al agua. Y ustedes tuvieron que vivirlo y sufrirlo con tanto bloqueo que había en las vías. ¿Cuántas veces les tocaba a ustedes esquivar, inclusive con la preocupación que en una protesta, ¿sí?, alguna comunidad enardecida le rompiera los vidrios, ¿verdad? Porque la gente estaba protestando y casi que legítimamente, porque no había agua. Y esto es producto de qué, de un problema natural, ¿verdad? Que el planeta está cambiando dramáticamente, de que la sierra se ha deforestado, pero sobre todo de otro problema. Y es que la ciudad le entregó la concesión de acueducto y alcantarillado a través de una figura además favorable a la empresa Metroagua, es de arrendamiento, de manera que todas las mejoras al sistema tendríamos que irse a pagar. En la figura de concesión, ellos están obligados a asumirla, ¿de acuerdo? Y la ciudad además le arrendó la infraestructura con una tarifa que le tenían que devolver y además un porcentaje de la utilidad. Y todo eso se lo rebajaron en modificaciones posteriores los distintos alcaldes. De manera que no tenía ya que pagar ni por el arrendamiento de las redes ni un porcentaje de utilidad. Al final, ¿para quién terminó siendo bueno el negocio? Para esta empresa y malo para la ciudad, porque además no se proponían estudiar a ver si la ciudad está creciendo, de dónde traemos agua, ya que estos tres ríos, Manzanares, Gaira y Piedra, que luego se lo agregaron en un trasvase, no son suficientes. Entonces no hubo planeación y es lo que yo empecé a reclamar. Al final se logró, se hicieron unos estudios que lo hizo esta universidad, Los Andes, y se determinó que el agua más cerca, más fácil de traer, menos costosa, con menos inversiones en infraestructura, es la de los ríos Toribio y Córdoba, 25 kilómetros. ¿Cierto? Y luego el Magdalena, que está a 75 a la altura del aeropuerto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos debe resolver estructuralmente el problema del agua.
Eso ya ahora se están haciendo los estudios en detalle para ver cuál es el sistema de captación, tratamiento y conducción de Toribio y Córdoba, y lo propio se va a hacer para Magdalena. Nosotros pusimos un dinero. Eso es un legado que está dejando nuestra administración y que por supuesto ya con los compromisos de orden nacional que hay se debe continuar para el próximo periodo. Así que le estamos dejando resuelto el problema de la solución definitiva de mediano y largo plazo al problema del agua en la ciudad de Santa Marta.